¿Qué tal, señores y señoras? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a 7 Televisión Málaga. Bienvenidos a este mirador. Nos asomamos a la actualidad de Málaga y su provincia a lo largo de los próximos 60 minutos a partir de las voces eh, y de la presencia de los principales protagonistas de la misma. Conocedores fieles de nuestra capital, también de nuestra provincia y de la realidad política en el ámbito andaluz. De ello también vamos a hablar en los próximos minutos con la persona que nos acompaña en este primer tramo. Ya lo saben siempre, los primeros 30 minutos de entrevista en nuestro mirador de 7 Televisión televisión se ha convertido en la voz cantante del partido popular de Málaga mucho más relevante ahora sí si cabe la figura del portavoz de una vez eh, Elías mendodo eh, presidente de la formación en Málaga desempeña una labor importante trascendental en el actual gobierno andaluz consejero de presidencia de la junta de Andalucía un escalón en este caso por encima en ese gobierno regional que deja por tanto esa cuota de protagonismo podríamos decir a la persona que nos va a acompañar en los eh, próximos minutos nuestro invitado de hoy es eh, parlamentario andaluz del partido popular portavoz de la formación en la provincia de Málaga portavoz adjunto además eh, del grupo popular en el Parlamento andaluz se llama José Ramón Carmona y nos va a acompañar a los próximos minutos gracias por estar con nosotros buenas noches nosotros muchas gracias bueno de eh, 30 minutos para hablar de actualidad que decíamos de eh, récord antes de, de comenzar eh, nuestro programa que la actualidad política está muy movida y prácticamente cambia yo iba a decir que a diario no a diario cambia tres o cuatro veces cada día porque nos movemos en unas fechas bueno trascendentales importantes desde luego en el ámbito nacional sobre todo en el ámbito autonómico le preguntaré por ese primer año después de las elecciones eh, que lo cambiaron todo en nuestra en nuestra región ya veremos si para bien o para mal porque seguramente usted tiene una opinión y es probable que haya quien nos vea que a lo mejor piense lo, lo contrario y de ello también vamos a, a hablar una realidad desde luego que es cambiante pero que hace bastante entretenido el panorama político en el ámbito nacional regional y también provincial no sé cómo lo viven ustedes que son pues como decía también parte protagonistas importantes de, de esa realidad que ha cambiado un poco respecto a los últimos años. Estábamos acostumbrados a bueno una cierta tranquilidad o un ritmo distinto a la hora de enfocar los asuntos políticos que han ido cambiando de, de una manera tal vez más rápida de lo que esperábamos. Y más rápida muchas veces que lo, de lo que podemos manejar, ¿no? porque no solamente las relaciones, sino también las formaciones políticas y la propia sociedad pues se ha convertido en muchas noticias muy acumuladas y es verdad que muchas veces es difícil distinguir lo importante de lo transitorio o de lo pasajero. Pero bueno, al final se trata lógicamente de que en este país vivimos un momento de inestabilidad eh, grave, eh, provocado por eh, unas elecciones que se han celebrado de manera repetida. Y eso pues conlleva a un hartago de la ciudadanía hacia, digamos, las clases políticas, como se pueda entender, o las formaciones políticas, y también un desentimiento de alguna forma de lo que pasa en el día a día, pero no es menos cierto que ahora mismo se está cociendo, como uh -huh. se podría decir, eh, parte importante de lo que va a pasar en nuestro país y en nuestra economía local y familiar. Le voy a preguntar, eh, vamos a ir saltando seguramente de diferentes eh, escalones, diferentes ámbitos, pero vamos a arrancar por la realidad nacional. Eh, una vez hoy es un día importante, ha arrancado de manera formal la, la nueva legislatura, se han constituido a las cortes, eh, esas imágenes que bueno, el que quiera ha podido seguir desde primera hora de la mañana, el que no quiera también las ha tenido que ver porque desde luego que son parte importante, trascendental de la maquinaria eh, social de, de un país que por cierto necesita esa estabilidad, que es una de las palabras que más utilizamos, que más utilizan también ustedes a lo largo de los últimos tiempos. Se pone en marcha esa nueva maquinaria de nuevo, esa maquinaria democrática, eh, otra vez, y esa es probablemente la expresión que, que más se repite en diferentes foros, otra vez porque hemos tenido que repetir elecciones otra vez y porque todavía no hay nadie que nos haya confirmado a ciencia cierta que no tengamos que repetirlas otra vez más. Pues sí, es verdad que todos asistimos atónitos a ese escenario que a nadie le hubiera gustado. Que llegáramos aquí pero en nuestra opinión tiene un responsable se llama Pedro Sánchez fue el que decidió meternos en esto, fue el que decidió hacer una moción de censura, fue el que decidió convocar unas terceras elecciones y unas segundas elecciones y no sabemos si tendrá que ser el culpable de provocar unas terceras. Porque lo que sí es cierto es que bueno decían algunas personas creo que con criterio que en todas las elecciones que se han producido en toda Europa ha habido acuerdos de gobernabilidad menos en España. Yo creo que él no atina al ofrecer un pacto que parezca estable a ojos de los españoles, ni siquiera a ojos de sus propios votantes. Hemos podido conocer en los pasados días encuestas que incluso vaticinaban pues, que muchas personas que habían confiado en su proyecto político estaban totalmente desconfiados en los pactos que estaba anunciando. No sabemos si finalmente va a entrar con una abstención que permita un gobierno es que republicana de Cataluña lo que sí sabemos es que hay un preacuerdo entre dos formaciones que nunca han gobernado que en España que son el PSOE y podemos de manera conjunta y eso pues abre mucha incertidumbre desde el punto de vista económico del punto de vista social y en mi opinión también para el futuro de nuestra tierra Se están llamando a ustedes hablo del Partido Popular desde algunos foros evidentemente opuestos a a los postulados que ustedes eh, defienden eh, alarmistas en cuanto a la situación en la que nos encontramos pero sobre todo a, a, al lugar al que nos eh, puede llegar a abocar esta situación de inestabilidad. En eso sí coinciden todos. Eh, Partido Popular, Unidas Podemos, Partido Socialista, esa, esa palabra la de la inestabilidad sí parece que la han defendido eh, en cierta forma eh, desde todos los foros. Pero ese punto de alarma eh, es tal, realmente eh, nos movemos en una situación tan comprometida? Bueno, yo creo que hoy hoy hemos podido conocer eh, una de esas luces rojas que de vez en cuando mensualmente se encienden. ...si sí, alertan o alarman de la situación... ...por ejemplo en materia de desempleo... ...creo que el principal problema de nuestro país... ...en nuestra comunidad autónoma... ...nuestras familias ¿no?... ...es la posibilidad... ...no solamente de tener empleo... ...sino también de tener un empleo cada vez de más calidad... ...con más garantías de no perderlo... ...y eso pues es la honda preocupación... ...que existe en la sociedad... Españoles y andaluza, sobre todo cuando eh, todavía no hemos salido de la enorme crisis económica a la que nos vimos abocados por unas políticas erráticas desde el punto de vista de los gobiernos de entonces de Rodríguez Zapatero. Por eso digo que no soy yo el que vaya a crear algo ahora mismo, no soy yo el que diga que mmm, eh, eh, viene una crisis, sí digo que ya conocemos qué pasa cuando gobiernan gobiernos de izquierdas o más bien del socialistas y ahora con Podemos, y eh, no toman las medidas o reformas necesarias para que el país avance. Es muy fácil decidir a dónde va el gasto público, es muy difícil mantener un gasto público acorde a los ingresos que nos garantice que haya una viabilidad económica en los próximos años. Es muy fácil criticar una reforma laboral que dicen que no ha servido para nada, pero eh, cuando vemos los datos que arrojan a esa reforma laboral y que es el mayor crecimiento en años en materia de empleo, Creo que eh, las recetas, eh, como digo, son muy fáciles de ofrecer, pero al final lo que funciona no se debiera cambiar. Y eso nos lo han enseñado a todos. Y creo que el Partido Socialista está jugando con fuego. Y ese fuego ya hemos visto como a partir de 2008 fue una crisis sin precedentes yo no espero ni mucho menos eso yo alerto para que tomen medidas no alarmo esa es mi opinión por lo menos mm -hmm. eh, en esa importante jornada que hemos vivido desde primera hora de esta mañana con la constitución de las nuevas cortes con ese mm, punto de inicio de esta nueva legislatura como hemos eh, comentado eh, estábamos todos expectantes o al menos había cierta expectación en el, en, bajo el punto de, eh, de vista de la, de la mesa del Congreso entraría Vox no entraría Vox había quien decía no pueden entrar no de, no deben entrar finalmente ha conseguido una vicepresidencia sin que Partido Socialista y Partido Popular lo hayan, lo hayan impedido. Eh, no le voy a pedir a usted que me defienda eh, el papel de otra formación, a usted le toca hablar desde el punto de vista del Partido uh -huh. Popular, pero ¿qué pasa con Vox? Parece que es eh, ese partido al que algunos no quieren ni siquiera mencionar. Yo creo que pasa un poco lo que ocurrió con Podemos, eh, en otro prima totalmente distinto, pero es una semejanza o una analogía clara de lo que ocurrió tras el, aquel 15M, que evidentemente pues, produjo la formación de de nuevas, eh, nuevos partidos políticos que entraron en la escena de manera fulgurante. Recuerdo que, que Podemos alcanzó los 5 millones de votos y nadie anunció que iba a vetarles de ninguna institución. Entiendo que en el juego democrático está presentarse, conseguir votos y con representatividad. Más allá de que yo no me guste muchas de las ideas de Vox, por supuesto, ni la de Podemos. No los pongo en el mismo prisma, solo digo que eh, desde un punto de vista sociológico me parece que tiene una analogía en los dos, eh, la, las dos situaciones. Ahora Vox ha entrado con más de tres millones y medio de votos, evidentemente pues es una representación importante en nuestro país y yo considero que vetar lo único que puede hacer es provocar que tengan todavía más fuerza. Eh, a ver si eh, alguien me puede contar como en las elecciones autonómicas eh, meter en el debate, eh, todo el mundo se la achaca, Susana Díaz, en aquel debate famoso no auspició incluso un aumento de las expectativas electorales de Vox. O que haya gente que me pueda explicar si las eh, actuaciones realizadas por Pedro Sánchez para dividir la derecha centro derecha no han provocado incluso ese alzamiento a un mayor de Vox. Por tanto, yo creo que son intereses políticos, cada uno juega con sus cartas. Vox es un partido político que se ha presentado, es un partido democrático. Y por tanto, pues eh, tiene representación hay que respetarlo como a cualquier otra fuerza política. Y ya pues intentar rebatir con la mayor fuerza o la menor eh, o, la, o la mayor inteligencia las ideas que creamos que no son aceptadas. Y yo creo que eso es el juego democrático, insisto, todos los días lo veo en el Parlamento Andaluz. Unos dicen las cosas de una manera más fuerte, otros menos, pero todos tienen o quieren tener su razón. Nosotros desde el Partido Popular entendemos que no hay que hacer vetos, no tiene ningún sentido, porque les daría incluso eh, más fuerza eh, de una manera clara y al final pues además en Andalucía bueno pues están ayudando a la gobernabilidad yo creo que hay fuerzas políticas en España que son mucho más irresponsables y con ello hablo de los que quieren romper España que me diga alguien que pueda entenderse a nivel europeo, que estemos intentando eh, que no vuelva a suceder lo que sucedió el 1 de octubre, donde después se aplicó el, el, el artículo 155 de quitar las competencias a una comunidad autónoma por la vía de ese artículo eh, constitucional entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista y Ciudadanos, y ahora ese Partido so Socialista, ese mismo Partido Socialista, está abriendo la posibilidad de pactar a esos secesionistas, yo creo que eso es mucho menos entendible que la mesa del Congreso. Le voy a preguntar ahora por la realidad en el ámbito andaluz que usted maneja, usted conoce yo diría que a la perfección, porque es parte visible también del, de su partido en este caso y del trabajo que desarrollan en nuestra región, pero por, por acabar un poco con el asunto en un ámbito más eh, pendiente a la capital de España y, en definitiva, por tanto, a la realidad nacional. Se habla mucho de ultraderecha últimamente eh, y, y no se habla de la ultraizquierda. ¿La ultraizquierda no existe en España? Yo creo que al final... Eh, no soy yo quien le ponga etiquetas a los demás. Sí digo que está claro que eh, Vox es un partido que ha surgido nuevo y que usa eh, tácticas eh, de activación política, eh, en mi opinión, más populista que, que de otra forma. Y bueno, al final eh, las ideas eh, que eh, tienen sobre determinados asuntos yo no coincido para nada. Pero me pasa eh, mucho peor, en mi opinión, con, con, con Podemos, porque además el, el, el proyecto, digamos, de eh, convivencia o el proyecto de capacidad de creación de empleo o de capacidad de crecer de nuestra economía es claramente destructivo, en mi opinión, de lo que son mis principios políticos. Y al final, pues, insisto, al final se trata de rebatir ideas. Y no sé, en el Parlamento andaluz todos los días vemos eh, posturas encontradas. Yo no sabría definir quién es más extremista. Lo digo de corazón, porque quizás sea, y es una opinión, más extremista, por ejemplo, quien nos ha llamado nazis. O sea, el, el otro día la portavoz de Adelanta Andalucía, la señora Aguilera, llamó nazis a los partidos que no eran PSOE ni Adelante. Yo creo que esa terminología... Debiera estar absolutamente fuera del lenguaje político cuando además no tiene ningún sentido y además no es verdad. Andalucía, Parlamento andaluz, eh, ha pasado un año ya desde ese momento que de alguna forma sirvió para que. Todo cambiase. Yo le decía al inicio de la entrevista que algunos piensan que ha cambiado para mejor, que otros piensan que esto ha cambiado para peor, pero lo cierto es que en Andalucía, y eso no lo rebate nadie, hubo un cambio. Un cambio que se ha acabado cristalizando en un gobierno que, bueno, que apenas alcanza todavía el año de, de vigencia, eh, arrancó en el pasado mes de enero, gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, con ese apoyo eh, desde fuera de, de Vox, en lo que algunos han denominado el modelo andaluz, que incluso ustedes en más de una ocasión han hablado de exportar otros puntos en las elecciones pasadas. Eso ya casi que es historia. Valoración, balance después de este año en Andalucía, especialmente con la afección que pueda haber tenido para la provincia de Málaga. Yo creo que es muy positivo. Es verdad que todos tendemos a poner titulares o intentar colarlos para ver si eh, esa, esa imagen que nosotros intentamos trasladar la entienden bien los ciudadanos. Pero ¿por qué digo muy positivo? Estamos hablando de que 37 años de gobierno ininterrumpido del Partido Socialista dieron incluso para destinar el dinero de los parados. A cosas totalmente indeseables. Vimos cómo eh, era ejemplo Andalucía, desgraciadamente, y no voy a entrar ahora a casos de corrupción, pero me refiero. Yo si quiere, le pregunto a un luego materia... por los casos de corrupción. Sí, sí por eso pero no quiero que me analogía un a hacer una, una analogia, una, una, un momento de la situación uh -huh. de, de ese balance anual. Lo que decía que el 2 de diciembre eh, se produjo un cambio. Eh, un cambio para muchos inesperado, para otros creíamos que más que necesario y también esperado, porque notábamos un hartazgo muy grande de la ciudadanía, incluso notábamos un hartazgo muy grande de los votantes socialistas hacia la propia gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que conllevó una bajada importante de participación de los propios socialistas en las elecciones. Y lo que hemos visto durante este año ha sido un cambio mejor porque lo que intentaba decir es que estábamos acostumbrados a que siempre éramos los últimos en los datos en los que no debíamos ser los últimos. Por ejemplo, éramos los últimos en datos de empleo, éramos los primeros en desempleo. Éramos los últimos en exportaciones, éramos los últimos en captación de inversiones de, la, de cualquier re, región de manera comparativa, éramos los últimos en inversión en educación, éramos los últimos en inversión en materia sanitaria. Todo eso, con mucho esfuerzo, dos presupuestos, estabilidad, se está intentando cambiar. Y hay algunos datos que muestran que es positivo. Por ejemplo, las exportaciones. Hoy Andalucía es líder en exportaciones a nivel nacional. Hoy en Andalucía se crean... Tres de cada cuatro autónomos de España, es decir, cada cuatro autónomos que se crean en el conjunto de España, tres tienen acento andaluz. Hoy en Andalucía se ha conseguido invertir que eh, siempre fuéramos la cola de esos datos eh, negativos y en muchos de ellos estamos siendo, digamos, la avanzadilla. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer porque, por ejemplo, en materia sanitaria los cambios no se van a ver de manera inmediata. Es que en mi opinión hubo una especie de voladura controlada de todo lo que significó la sanidad pública. Le pongo un dato. En la provincia de Málaga hay hoy prácticamente el mismo número de camas públicas que privadas. Y eso se hizo durante una época en la que dejó de invertirse en la sanidad pública y en la que los ciudadanos no encontraban respuesta y la veían solamente a través de la sanidad privada. Y eso se hizo bajo un gobierno del Partido Socialista. Invertir esa situación no solamente es cuestión presupuestaria que hoy hay más de 1.400 millones de euros de presupuesto en sanidad que cuando estaba el partido socialista o más de 1.500 contrataciones más que antes pero insisto eso no es una cuestión de un día para otro va a costar mucho trabajo la credibilidad de andalucía como marca también tiene que hacer un esfuerzo importante toda la sociedad por intentar mejorar esa imagen de que andalucía digamos no era capaz de superar eh, eh, pues eh, los eternos eh, maleficios que conllevaba el que siempre éramos la peor región en materia de empleo. Y creo que hoy, hoy, por ejemplo los datos interanuales en los que ha habido aumento del desempleo en toda España y en Andalucía también, lógicamente, pero hoy en España, cada vez que eh, se destruyen eh, cuatro, cuatro empleos. Eh, perdón, cada, cada vez que se, que se han creado cuatro empleos en, en, en España, eh, uno de ellos es, es Andaluz. Estamos hablando por, tres de ellos es Andaluz. Por tanto, estamos hablando de un avance muy importante. Y creo que esos son datos objetivos, no pretendo hacer trampas al solitario. Queda mucho por hacer en solo 10 meses, porque el 2 de diciembre se produjeron las elecciones, pero creo que los consejeros formaron eh, equipo eh, aproximadamente el 20, y 20 de febrero. De febrero así. Eh, estamos hablando, por tanto, de un tiempo en el que se han tomado medidas, se han bajado impuestos, se ha anunciado nueva baja de impuestos, tenemos dos presupuestos, el siguiente... El del 2020 se aprueba esta semana que viene. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Gobierno de Juanma Moreno y por parte del Gobierno, insisto, de coalición PP Ciudadanos. Ha mencionado usted uno de los eh, puntos eh, candentes en la realidad eh, de nuestra comunidad andaluza en los últimos eh, tiempos, en las últimas semanas, también en la provincia de, de Málaga. Y yo le tengo que preguntar, eh, la, la situación de la sanidad, usted no es consejero de salud, usted no es el delegado de salud en la provincia de Málaga, pero sí es fiel conocedor de todo lo que acontece, de todo lo que ocurre eh, en esa realidad de nuestra comunidad autónoma. Eh, en cuanto a la sanidad, ustedes hacen referencia, lo ha hecho usted hace un momento, a esa herencia recibida. La herencia eh, la utilizamos según nos convenga, la herencia va a estar ahí siempre, la herencia, ¿cuándo caduca la herencia? Imaginemos que un padre de familia, eh, por culpa de la crisis, pierde su empleo. Eh, hasta buscarlo y encontrarlo llevará un tiempo, pero hasta que establece su economía familiar también tardará un tiempo. No es de un día para otro. Insisto, lo más importante en mi opinión... Es cambiar el modelo de tratamiento en el que los eh, en el que se haga un tratamiento mucho más humano de la sanidad. Creo que esa parte importante en la que se está invirtiendo para cambiar el modelo de atención sanitaria en Andalucía dará mucho que hablar en el futuro. Pero yo lo que le pido a mi gobernante es que destinen más dinero en materia sanitaria. Si del total de los 38.000 millones. 38.000 millones que alcanza el presupuesto del año 2020. El 58% va para sanidad, educación y asuntos sociales. Un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que supuestamente nunca iba a apostar por el ámbito social. Es decir, cuando nosotros decimos que son los presupuestos más sociales de la historia, insisto, podemos ponerle la etiqueta a las cosas que queramos porque otros se las quitan. Pero el dato objetivo es que hoy se invierte más en sanidad, en educación y en bienestar social de lo que se invertía hace tan solo un año. Y eso eh, significa que ese esfuerzo continuado dará su recompensa. Pero de un día para otro, y el que alguien pensara que esto iba a ser fácil, eso no se nota inmediatamente porque la situación interna de la gestión de la sanidad no es sencilla. Estamos hablando de, de 140.000 profesionales. 140.000 profesionales sanitarios en toda la estructura de lo que es el servicio andado de salud. No es una cuestión sencilla. Por tanto, eh, creo que es acertado, si hay que hacer cambios, que se hagan. Creo que es acertado intentar mejorar cuestiones que no funcionen, pero sobre todo es acertado invertir más que se invertía antes. En eso tengo la absoluta eh, certeza de que se están dando los pasos aceptados, como digo. Ha dicho hoy el presidente del Partido Popular en Málaga, persona a la que usted bien conoce, Elías Bendodo, consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, portavoz también del, del Gobierno de Andalucía y por tanto, compareciente cada martes después del Consejo de, de Gobierno. Hoy ha dejado algún que otro titular. Ha dicho que el convenio, en este caso, con esa empresa de industria cárnica. Eh, confirma que ese fraude de los seres del que venimos hablando mucho tiempo, pero especialmente a partir de la sentencia que conocíamos hace solo algunos días, se diseñó desde dentro del Consejo de, de Gobierno del Partido Socialista. Estamos hablando de que el fraude de los seres he eh, escuchado a muchos socialistas intentar defender la causa, ¿no? Y decir, oye, es que no se han llevado dinero. ¿Cómo que no se han llevado dinero? Se han llevado nuestro dinero. Nuestro dinero que tenía que ser para los parados andaluces. Más de 700 millones, 680 millones concretamente, de euros destinados a un fraude palmario según la sentencia de aquella partida tan conocida que se llamó la 31L. Que hemos sabido que incluso ocultaban datos, aunque los pedía la justicia. La jueza Laya pidió insistentemente el documento que hoy se ha conocido. Un documento que prueba que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En pleno Consejo se decidió la aprobación de una partida de más de 5 millones de euros para no salvar una empresa, sino para decir yo salvo a esa empresa y no a otra. ¿Cuántas empresas han ido a pique y no han encontrado ni siquiera la ayuda en un momento de dificultades de, de la Junta de Andalucía? ¿Por qué la Junta de Andalucía tenía sin control? que gestionar fondos económicos de hasta 700 millones de euros, insisto, de los parados, para decidir a quién querían salvar o a quién no querían salvar y a la vez meter a cientos de intrusos. Que los intrusos son personas, incluso uno de ellos, consejero de empleo, que se hizo un autoere. Había eres, es decir, expedientes de regulación de empleo que se hicieron con la única eh, instrucción o la única, el único procedimiento administrativo de un posit amarillo dale este ere a tal empresa eso es lo que hoy hemos conocido como eh, el caso de los seres en la parte política y que ha sentenciado no solamente a un gobierno ha sentenciado una forma de hacer política cuando hablaba muchas veces de clientelismo político ese es el clientelismo político yo que he estudiado ciencias políticas en la Facultad de Granada recuerdo haber estudiado casos de clientelismo político con mucha menor eh, importancia que el caso de los eres. Yo creo que es un caso eh, pues solamente asimilable a, a países eh, que tuvieron un PRI mexicano o cuestiones de, ese, de esa índole, que se trataban de garantizar la permanencia en el Gobierno a través de desvío de fondos públicos para eh, favores políticos. Y aunque parezca grave lo que estoy diciendo, es que eso lo dice la sentencia de los Eres y lo llama, que es una. una lo titula como palmaria, ¿no? como, como evidente. Y eso ahora vemos a Chávez diciendo que niega la mayor y que eso fue una cuestión administrativa que quizás hubo que poner más controles. Es que no se trataba de poner más controles, es que se trataba de quitar todos los controles. Por eso creo sinceramente que muchas empresas necesitaron ayuda de la Junta y no las tuvieron. La única forma para obtener esas ayudas era o ser del PSOE o ser amigos de los del PSOE y, sobre todo, residir en zonas determinadas del norte de Sevilla, que tenían mucho que ver con luego la ascendencia de las personas que han dirigido su Partido Socialista y nuestra Junta de Andalucía. Creo que de verdad es una enmienda a la totalidad, a no a los 37 años, pero sí más de 20 años del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía. José Ramón Carmona, portavoz del Partido Popular en la provincia de Málaga, parlamentario andaluz, eh, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento. Gracias por asomarse por primera vez, por cierto, a este Mirador en 7 Televisión. Eh, que bien. haya más. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿eh? Nosotros seguimos. Eh, en cuestión de unos minutos abordamos la actualidad puramente local. Lo hacemos con dos de las personas que conforman el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Málaga. Hasta ahora. to waste time with the masterpiece uh, you should be rolling me you should be Continuamos en esta edición del Mirador 7 Televisión Málaga. Lo saben, en nuestra primera parte, tiempo para la entrevista. Segunda parte, siempre en esta recta final, estos últimos 30 minutos dedicados a hablar de la mmm, política municipal, del ámbito local y, por tanto, de todo lo que ocurre en nuestra ciudad de Málaga. Saludo a las personas que me van a acompañar en este tiempo de debate, tiempo de tertulia, tiempo de charla en definitiva acerca de todo lo que ocurre en esta ciudad de Málaga que tanto queremos. Jacobo Florido, concejal del Partido Popular. Gracias por acompañar. Una semana más, una vez más en este mirador. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, como también lo es, saludar una vez más a Salvador Trujillo, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Gracias por volver a esta casa. Muy bien, muchas gracias a ustedes siempre. Y con ellos vamos a analizar, vamos a um, testar la actualidad del local que pasa por diferentes eh, puntos. Desde luego que hay muchas vertientes. Podríamos hablar de mil asuntos que tienen que ver con nuestra ciudad de Málaga. Uno de ellos, eh, el eh, estado en el que ya nos encontramos, eh, de prácticamente una fiesta a partir del encendido de las luces que tuvo lugar la pasada semana. El centro histórico, buena parte de las calles de la ciudad, especialmente en esa zona centro, están ya engalanadas eh, y nos hacen meternos de lleno en estas fechas en este periodo navideño que no hace en cualquier caso que se detenga la maquinaria eh, democrática la maquinaria mmm, puramente municipal en el ámbito del ayuntamiento en esta ciudad de Málaga hay asuntos que nos ocupan iba a decir que nos preocupan no sé ahora preguntaré especialmente al concejal del Partido Socialista eh, hasta qué punto puede llegar a preocuparles pero eh, son asuntos de los que desde luego ya hemos hablado en alguna ocasión que siguen sus trámites y que eso sí parece podrían tener una resolución pronta después de varios meses eh, cumpliendo los diferentes protocolos marcados también por la legislación en cuanto a los plazos que deben ir, por tanto, agotándose. Para asuntos como el conocido como el plan antirruido de nuestra ciudad, en ese ámbito que tiene que ver con las zonas acústicamente saturadas, en, en especialmente la zona centro, la afección que pueda tener esta normativa municipal con los eh, comercios, especialmente con los negocios de hostelería, que son los principales señalados en esta materia, con esas eh, críticas también de diferentes colectivos vecinales a lo largo de los últimos tiempos, que han servido para que de alguna manera el equipo de gobierno, y miro a Jacobo Florido, eh, de vueltas y más vueltas a un documento que debe aprobarse, que esperan, de hecho, pueda tener una aprobación definitiva en este pleno del mes de diciembre, en cuestión, por tanto, de unas semanas, para dar conformidad a un plan que no sé por qué líneas pasa. Se ha hablado de eh, ser más restrictivo con el horario de las terrazas, en volver otra vez, una vez más, a ese discurso que habla de la lógica convivencia entre los vecinos y los negocios de hostelería. ¿Por qué puntos, en qué líneas eh, se van a basar para este documento? Documento que va a tener seguramente aprobación en unas semanas. Bueno, se trabajó en un documento base que en su febrero se presentó, ¿no? que tuvo su momento de, de exposición y en el cual pues, se recibió eh, unas cuantas alegaciones tanto por parte de los vecinos como parte de, lo, de los hosteleros. ¿no? Y bueno, y la voluntad de este equipo de gobierno es llegar al máximo consenso posible en un, en un tema. ...bastante delicado, porque tiene que, ¿no?... ...el equilibrio, como muy bien ha dicho... ...entre el descanso, el merecido... ...obviamente descanso del vecino... ...y también la posibilidad, pues... ...de generar economía... ...y crear puestos de trabajo, que como hacen los, los hosteleros... ...no olvidemos que vivimos en una, en una provincia... ...y en una ciudad, netamente... ...donde el sector servicio tiene mucha fuerza... ...y siempre pues... ...tenemos que también tener en cuenta su conciliación... ...pero eso nos es pues para mantener ese equilibrio... ...y que los vecinos puedan descansar... ...bueno y, la, y los documentos pues que se están... Eh, tirando por ahí... ...pues van a ¿no? ser más restrictivos... ...en ciertas épocas de, de, del año... ...así como en otros, en unos días... Sí, en otro, y en otros menos, en ese, en ese aspecto". Es el plan del que hemos hablado en más de una ocasión, que desde el Grupo Municipal Socialista se ha criticado en cuanto a la elaboración o la forma en la que se estaban planteando ciertos elementos que van a dar forma, en definitiva, a un documento que, sin duda, yo creo que eso lo comparten las dos personas que hoy me acompañan en esta mesa, es importante para el devenir de la ciudad en cuanto a esa convivencia necesaria entre la práctica comercial, la práctica de la hostelería, que es importante, que es una base de esta ciudad, pero evidentemente también el, eh, el descanso vecinal y el, la, la puesta a disposición, por tanto, de la, de la ciudad para quienes, a fin de cuentas, la hacen, que son los eh, ciudadanos. ¿Cómo ven ustedes eh, esta materia? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión inicia? ...tienen acerca de este documento... ...que previsiblemente pueda ser aprobado en este mes. Bien, nosotros en principio... ...lo que sí, desde luego, eh, creemos que, que es... Mmm, ...yo creo que es concluyente... ...es que hay un problema eh, de ruido importante en el centro... Eh, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo... ...y a partir de ahí, que entendemos que el ZAS... ...la zona eh, acústicamente saturada... ...creemos que, que efectivamente estamos a favor de ella... Estamos a favor de regular esa zona acústicamente saturada, pero eh, nosotros eh, no queremos que se haga como actualmente se está haciendo eh, por el equipo de gobierno, sino lo que queremos es un, un ZAS eh, más concreto y realizado calle a calle. No, es un, no queremos que sea un ZAS completo del centro de Malga, sino calle por calle porque desde luego no podemos poner en el misma, la misma balanza en el, en el, eh, no es el mismo problema el que hay en calle Alario porque hay menos vecinos que en, en otras zonas de, de aledañas a Calle Alario, que en las que sí conviven eh, Beatas, por, por ejemplo, eh, donde sí conviven muchas más personas y se acentúa mucho más el, el problema. Por lo tanto, yo creo que ya es un primer elemento importante que ponemos en lo alto de la mesa y es realizarlo calle a calle y no por zonas eh, completas como se ha realizado hasta ahora. Con eh, la con la eh, zona centro y zona teatinos, nada más. El último borrador, eh, señor Florido, prevé rebajar en hora y media el cierre para los eh, días entre semana, durante el otoño e invierno, de alguna manera regulando o intentando eh, minimizar el, la molestia que puedan causar ese tipo de negocios de hostelería en determinados puntos de la ciudad. Estamos hablando de esas zonas que se han valorado y que, previsiblemente, por tanto, van a aparecer en ese, en ese documento. Mm, esta situación también. Lo hemos comentado más de una ocasión, termina por disgustar a todas las partes. Los vecinos siguen viendo este documento o todo lo que poco a poco vamos avanzando desde los medios de comunicación como insuficiente. Los hosteleros dicen que mmm, tal vez se les está apretando demasiado. Yo no sé si alcanzar el punto, el término medio en esta materia es posible. Yo creo que, la he descrito muy bien, ¿no? No, pues dicen que no están contentos las dos partes, tal vez porque es un documento ecuánime, un documento donde se se tiende al equilibrio al, al punto intermedio ¿no? y tal vez pues no se considera todas las razones de una parte ni todas las razones de, de otra sabemos que aquí el tener el, el, ¿cómo decir el contento de todo pues va a ser muy, 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 muy complicado por pues, no decir imposible lo estamos intentando hasta el último minuto pero sabemos que es muy complejo y tal vez ...pues que, como dicen, ¿no?... ...que yo desconozco si es así, ¿no?... ...pero si dicen que es verdad... ...que no están contentos ni unos ni otros... ...tal vez porque bueno, no han logrado... ...si lo han hecho ver diferentes ¿Sí? colectivos... Efectivamente, efectivamente. ...también desde la propia... ...asociación de, de hosteleros eh, en, la, en la capital... ...en vez, alguna ocasión les han pedido... Eh, ...más mimo dicen eso que... es el reflejo uh -huh. tal vez de que... ...vamos a tomar una decisión... Eh, ...que entendemos... ...que entendemos justa... Es cierto también que en la propia convivencia de aquel señor que esté tomándose algo, una, sabiendo que está eh, eh, en una terraza, sabiendo que hay vecinos arriba, pues también tiene mucho que ver, ya que el ayuntamiento se ha hecho y está llevando campañas de concienciación a, al respecto, ¿no? Campañas de concienciación valoradas en más de 20.000 euros, donde se intenta concienciar a aquel, aquella persona que toma algo en cierta hora. Que sea consecuente y que tiene un vecino que puede molestar el aumento de voz o por pues parte de rollo. También el propio hostelero, pues, saber que no puede poner la música en cierto lado que tiene que tener su eh, ...su local hab, hab, habilitado para ello, ¿no? Y de hecho, pues, son numerosas las requisitos. Las inspecciones que hacen las autoridades pertinentes para ver si tienen todo, todo en regla. Eso lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Málaga. Y a su vez también tenemos que ser consecuentes de que, el, de que la hostelería genera muchos puestos de trabajo, da donde comer a muchas familias... y algo pues que también tenemos que mirar y cuidarlo. Pero insisto, ¿no? Tenemos que saber encontrar el equilibrio entre ambos... y pues tal vez el que no estén contentas ambas. ambas Pueden ser, puede ser que lo que se esté pretendiendo sea justo por ambas partes. Lo entienden así desde el Grupo Municipal Socialista? Consideran que si el descontento o, o, o la falta de acuerdo total de ambas partes eh, está presente, quiere decir que por tanto el, el documento se acerca a lo más idílico posible? Yo creo que ha habido eh, años atrás ha habido, eh, yo creo que encuentros y bastantes desencuentros, como hemos podido ver en la prensa. Hemos visto que quizás los más reticentes eh, y cada vez se han ido separando más las posturas, tanto Mao como las asociaciones de vecinos se han ido separando paulatinamente. Y, y efectivamente, eh, nosotros eh, queremos introducir un elemento muy importante y es que esta, las mediciones, las lecturas acústicas. Eh, que, si, que, que se han tomado para, para decretar la zona ZAS o para, para toda la legislación de la zona ZAS sí. han sido eh, lecturas acústicas del año 2007, son datos del año 2007. Y nosotros creemos que eh, desde el 2007 hasta ahora eh, el centro ha cambiado mucho, el centro itatino, sobre todo, ha cambiado muchísimo y creemos que deberían hacerse una. Eh, eh, llegarse a determinada eh, acuerdo eh, pero siempre con datos objetivos, datos técnicos objetivos de pues más recientes, porque las lecturas acústicas del año 2007 no tienen que ver nada con las lecturas acústicas que actualmente tenemos. Yo creo que es un, un elemento muy importante que vamos a poner eh, en lo alto a la mesa eh, cuando salga a debate el, el tema. Y nosotros también entendemos que. Eh, y al igual que las grandes capitales, creemos que a los empresarios también habrá que ayudarlos a adecuar eh, determinados bares, determinados restaurantes y, determinado, y determinadas discotecas para eh, mediante una ayuda municipal. Eh, una aportación municipal. e intentar. Eh, que, que sea lo, acústicamente lo más responsable posible, en el sentido de que eh, ayudarlo desde el municipio para eh, que sea una realidad el que haya mucho menos ruido en una zona donde efectivamente el problema está ahí. ¿Qué pensarán los vecinos del Romeral y los nombro porque probablemente junto a los del centro histórico son los que más han padecido y los, también los que más han levantado la voz eh, al respecto de esta, de esta materia. ¿Qué pensarán con este con este plan que se va a aprobar? Yo lo dejo ahí casi como, como reflexión final. No sé si el vecino que nos esté escuchando, que viva por esa zona, puede estar contento o, o puede estar tranquilo, se si me entienda, eh, con lo que mmm, nos viene a partir de ahora, sobre todo a partir de esta normativa. Desde luego parece bastante más exigente también con el hostelero en este caso y con la con la actividad que durante tanto tiempo desde luego perturbado la tranquilidad y la convivencia en estas, en estas zonas. Bueno, yo espero pues que eh, valore la, la disposición que ha tenido este ayuntamiento en poder dar solución a un difícil eh, y complejo eh, problema y que sepa pues que siempre obviamente miramos, intentamos, como he dicho, ¿no? mantener el equilibrio entre ambas posiciones, mantener el descanso del vecino, porque usted imagínese un señor que se compra con toda la ilusión, una familia que se compra una vivienda y, y tiene que aguantar el no poder dormir eh, muchas noches la gran mayoría de las semanas teniendo, teniendo que trabajar todos los días pues, so, pues hace que su vida pues sea algo más difícil no pero a su vez también pues miren también que eh, estamos tratando un, un, un sector que genera muchos 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 puestos de trabajo y que si se le pone impedimento no pues, puede ser que puedan mandar muchas familias a, al paro yo creo que que valore, pues que mantenemos, que vamos a intentar mantener ese equilibrio entre ambos sectores. Vamos a cambiar de, de materia y vamos a, a fijarnos en otro en otro punto. Este tiene mucho que ver, y miro directamente al, al Edil Socialista Salvador Trujillo, tiene mucho que ver con la actividad que no, a, a diario y en su labor de oposición realizan desde el Partido Socialista, porque eh, nos ocupa directamente un asunto que ustedes han eh, sacado a, a colación en estos últimos días y que tiene que ver con la proliferación, han dicho, de vertederos incontrolados en diferentes puntos de la ciudad. Eh, entiendo que se refieren a puntos que han quedado un tanto eh, abandonados no sé si porque son solares porque se encuentran un poco en el desamparo o a la espera de una, de una reurbanización de la zona en definitiva qué, qué pretenden sobre todo a, a la hora de expresar de levantar un poco la voz en esta en esta materia y señalar directamente al equipo de gobierno a quien le han pedido mayor control Efectivamente, nosotros vemos como fundamentalmente en los distritos periféricos, llámese Puerto de la Torre, llámese Campanilla, llámese Churriana, y la zona aledaña del palo, la zona eh, que da hacia Olías y demás, hemos visto cómo han proliferado y la zona de los montes. Todo lo, yo creo que todo el perímetro que rodea a Málaga eh, eh, han proliferado los vertederos ilegales. Eh, en, la zona, en, eh, ...en la zona de Guadalmar, en la zona de los polígonos y demás... ...quizás eh, tiene un nombre y apellido concreto... ...se llaman vertederos bricomar... ...son vertederos bricomar, pues si veis la foto de, de esos vertederos... ...son todos eh, bolsas de bricomar o sacos de bricomar... ...que están allí apilados uno encima de otro... ...no sé si porque son muy baratos o porque... ...pero efectivamente son de, de, esta, de esta firma... Eh, ...nosotros eh, decimos que, que habrá que intentar por todos los medios y así lo hemos llevado a nuestro programa eh, en nuestro programa político para para estas municipales de crear un punto de recogida un punto limpio eh, en cada distrito que cada distrito tenga uno eh, porque actualmente el equipo de gobierno que lo está haciendo es cuando se detecta un vertedero ilegal va y le pone eh, paredes al campo o le pone puertas al campo eh, hace un acopio de, de tierra para que no pueda entrar y ya está eso es lo que se realiza o sea quitan de allí desde luego la, la porquería pero lo que hacen es intentar ponerle puertas al campo creemos que en este sentido no puede haber puertas al campo creemos que se debe de crear primero una, un punto de recogida claro que esté muy claro para, todo, para todos eh, para todos aquellos que vayan a tirar cual, o desechar eh, cualquier, eh, cualquier eh, elemento que, hmm. que tengan que tirar ...y eh, también, de alguna manera, esas licencias de obra, pequeñas licencias de obra que es, el, es donde se produce la mayor parte de estos vertidos... Eh, una vez que se ha terminado eh, la obra en sí, que se presente un justificante de haber entregado en ese punto limpio y que se le haga una rebaja de cualquier tipo de licencia. Creemos que por ahí tienen que ir eh, los tiros. La crítica del Partido Socialista, la propuesta en este caso también para darle solución a lo que consideran es un problema. Jacobo Florido, eh, amén de ser edil del Partido Popular, es el responsable en este caso también de uno de los distritos que ha mencionado eh, el señor Trujillo, en este caso Puerto de la Torre. No sé cómo ven ustedes cómo, que, que les parece esta denuncia que han realizado los eh, compañeros del grupo municipal socialista en los últimos días y sobre todo que le parecen las soluciones que también aportan al respecto yo debo decir que a veces tengo la sensación que es que parece que el propio equipo de gobierno quien echa la eh, el, o vierte los escombros ahí no no. no. Ustedes, tratamos de una situación totalmente incívica que en muchos casos como pasa en el caso de mi distrito no son de gente de málaga sino son empresas que al parecer tienen focalizado eso Sitio y vierten ahí donde han sido más de mil cientos, más de miles las actuaciones que la policía ha llevado a cabo de, para poder estudiar este tema, donde el grupo de naturaleza de la propia policía local ha intervenido y ha pillado, como se suele decir, a la caza a casi, una, a casi unos 50. En ese sentido, yo creo que la actuación municipal está siendo responsable. Es cierto pues que a veces eh, pues no te enteras dónde vierten el el dónde escombrera o dónde hay ese vertido y claro y en el momento que somos informados pues actuamos pero insisto se trata de una situación incívica en ese sentido ¿qué hay que poner yo sinceramente lo que ha puesto aquí Salvador no me parece no me parece mal no que entregue ese señor un justificante o señora un justificante de de, de que ha recogido su, su materia y que, la, y, que lo ha, y que lo ha llevado a un punto limpio. ¿verdad? Habrá que estudiarlo en mayor detenimiento, pero yo sinceramente no vería, mal, no vería mal esa propuesta. Pero insisto, a veces tengo la sensación de que, que parece que es que el equipo de gobierno es el que... No, no, usted, se trata de una conducta incívica porque se llama que un señor o señora acoge los escombros de su obra. ...y los tira literalmente al campo... ...en este caso, en la denuncia que se han hecho... ...en, en el camino de los Alcabuceros... ...que es parte de mi distrito... Sí. ...da la casualidad... ...de que yo estuve allí el día 26 de noviembre... ...la casualidad que estuve por allí... ...y es verdad que detectamos... ...detectamos una... ...y que se fue recogido, que se hizo un gran trabajo... Eh, ...por el mes de, de marzo... ...pero la situación dentro de lo que cabe... ...está, control, está controlada, intentamos ver... Intentamos llegarnos, intentamos ir, pero, insisto, yo creo que incluso poniendo esos puntos limpios, siempre, por desgracia, encontraremos a aquellos pues, que les resulta mucho más fácil, mucho más cómodo tirar eso donde no debe. Se ha referido además a la posibilidad de crear una policía de proximidad, así lo han, así lo han mencionado, para poder controlar este tipo de hechos, en definitiva, para evitar que ocurran. Efectivamente, yo creo que una de las soluciones eh, al poner los puntos limpios es que nosotros eh, que, lo que pensamos es que podríamos eh, forzar más, eh, forzar no en mandar más a la policía, eh, encauzar más a la policía hacia el cuidado de esos vertido, eh, de manera que, que bueno, que efectivamente teniendo la posibilidad de un punto, de, un punto limpio por distrito... Eh, las multas tenían que ser más abundantes, más copiosas, y el seguimiento de la policía, eh, pues mucho más atento, mucho más próximo, mucho más fehaciente. Eh, efectivamente, nosotros en esa línea, la policía de proximidad que conocería a todos y cada uno de los vericuetos de ...de los distritos, esa policía de proximidad que tiene que ir en un scooter, que tendrá que ir en una moto rápida y que, que pase por las calles y que no haga sentir seguro, como en su momento, a principios de, del año 2008, 2002, 2003, estaban, se veían. ¿Por qué? Pues porque había un gran número de policías en primera actividad en las calles y eso hacía que la sensación de seguridad fuera muy importante en aquel momento. Importante también, por tanto, en el refuerzo de los eh, cuerpos de seguridad que dependen directamente del, del ayuntamiento, cuando estamos hablando de esas labores de control, que lo hacíamos también en cuanto al, al tema anterior, la vigilancia, el control exhaustivo de la normativa, en definitiva, con el ámbito del ruido, con este ámbito de del, del, la, la puesta eh, en lugares incívicos o en lugares inadecuados de determinados escombros y elementos que no deben estar ahí, eh, vigilancia, control, eh, mayor, efectivo, mayor número de efectivos policiales. Y también, ¿no? y en ello estamos. De hecho, pues la tasa de reposición la, la cumplimos no solamente en el 100% en el caso de la policía local, sino en el 115%, que es lo que te permite la ley. Este equipo de gobierno va al máximo al respecto y esto ha sido pues la situación por la que ya hay más de 90 plazas de policías que están ya en proceso y que el pasado. Y que el pasado viernes se aprobaron otras 32 más, que se debe a la, ta a la oferta pública de empleo de 2019. Y si Dios quiere, todo va bien, en enero de 2020 esperamos sacar eh, más al respecto. Pero esto se debe sobre todo a que este equipo de gobierno cumple con la tasa de reposición, que no solamente es el 100%, como establece la ley, sino en el caso de la Policía local cumple el 115. Y esto hará pues, que aquella figura que viene en nuestro programa, que es el Policía de Barrio, pueda intentar darle proyección, pero para eso necesito, necesitamos efectivo y bueno, pues ahora en esta nueva oleada o nada de, de nuevos policías, pues esperamos llevar a cabo. Al final van a estar más de acuerdo de lo que parecía de inicio, ¿eh? sentido común, Hay ciertos temas. Cuando, cuando impera parece todo se suele, más fácil, ¿no? Se suele poner de acuerdo uno. A mí me gusta ese mensaje, pero me gusta no por vosotros, no por ustedes, no por vosotros, sino por, eh, por aquellos que nos están viendo. Y que en muchas ocasiones yo creo que tienen la imagen eh, yo creo que equivocada. Y probablemente a lo mejor eh, parte de la culpa también es de los medios de comunicación. De que ustedes. Eh, bueno, que se llevan fatal, que aquí no hay prácticamente conversación. que están en lugares antagónicos. todo lo contrario. Hay buena relación y sobre todo. Cuando parece que no, las no, cosas que... son sensatas podemos llegar a acuerdos. Yo creo que todos miramos por el bien de Málaga. Quizás. Eh, cada uno con un prisma. Yo creo que las cosas fundamentales. Ahí más. estamos más de acuerdo de lo que yo creo que todos piensan. Y después, pues, cómo llevarlo a cabo. Eh, cómo ejercitarlo. Eh, yo creo que ahí es donde puede haber diferencias, ¿no? Pero yo creo que al final todos los partidos políticos lo que pretenden es una mala de primera y que sea la mejor ciudad del mundo. Y punto, yo en eso creo que coincidimos todos. Málaga de, de, de primera, sobre todo la, la mejor ciudad del mundo, por la que todos a, a la que todos aspiramos, eh, eh, tiene mucho que ver con esto que yo decía al inicio. De ya están encendidas las luces, vaya vaya competición la que se está al final organizando, competición Pe, pela, eh, entre comillemos, pela, entre, pela, entre ciudades. Eh. Están compitiendo con nosotros, nosotros no competimos con nadie en ese sentido. Málaga es somos los mejores del mundo Málaga, hecho de, que... de Hablo del alumbrado de Navidad para aquel que ande todavía un poco despistado con aquello del alcalde de Vigo, que bueno, compañero de, de corporación en este caso de, o de partido que. que bueno, bueno, que se lo ha tomado muy en serio. El verde ¿eh? de ha da un poquillo de vidilla al tema, ¿no? Sí, sí, bueno, al final, entre puntos tan, sí. tan dispares y tan diferentes, tan, ciudades tan completamente di distintas. Yo, yo pienso, fíjate, sin quererlo pones en lo alto a la mesa eh, un problema que quizá a lo menos se pueda dar en Málaga. Bueno, en Málaga y en más ciudades, pero yo creo que estamos... Eh, y es morir de felicidad. Yo creo que... Porque fíjate, el tope al que llegamos ya, digo, en inversión... Y digo, eh, no, si me permite, en, en mucha ostentosidad, eh, bien vista eh, en el tema de las luces, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el tope? Eh, porque, claro, de, detrás de todo esto, y es donde a lo mejor pues no coincidimos tanto unos con otros, eh, los barrios malagueños, que son, para nuestro gusto, eh, los grandes olvidados de, de esta Málaga de primera. Bueno, al final se saca otro tema que, no, que no, estaba, no estaba en el guión, pero como yo sé que ustedes dominan la, la actualidad municipal, que tienen además su propio punto de vista y que a fin de cuentas es lo que también proponemos aquí: que cada uno exponga no solo lo que las siglas de su partido le marcan, sino también de alguna manera lo que su propio sentido común, que cada uno tiene el suyo, eh, les puede decir en un momento dado. Yo creo que es una época en la que tenemos que llevarnos bien, eso es lo que nos dicen, eh, más allá de que esto sea espíritu navideño no, como decíamos antes, sentido común y, y probablemente será bueno para la ciudad que. Que haya buen entendimiento. Yo creo que independientemente de la isla de uno, uno tiene su propio criterio también, ¿no? Eso es, eso es así. Pero bueno, independientemente que sea un periodo en la vida y donde todos nos llevemos bien, procuramos, como El Salvador, cada uno, desde su prima y de su posición, pues defender los intereses o cómo cree que debe ir una, en una ciudad. Al final, en el sentido, una alcantarilla, un semáforo, un vertedero. Esto tiene la misma solución vista, pero tiene la misma, ¿no? Tal vez otros conceptos de ciudad. ...o en otros derroteros pues podamos diferenciar... ...yo creo que Málaga en el tema de la luz... ...se ha convertido en un referente y, hecho, y esto ha hecho pues... ...que miles de visit recibamos miles de visitantes... ...tanto de fuera de la, de la ciudad... ...es decir, de la provincia de provincias hermanas... ...de los ciudades, de otros sitios de España... A ...visitar la, la, las luces... ...y cuando otras ciudades han tomado este tipo de modelos... ...porque han visto que le es rentable en ese sentido ¿no?... ...como dicen muchos medios de comunicación... ...al final se ha convertido a luces... ...no en un gasto, no en un gasto... ...sino en una inversión... ...y eso lo procuramos... ...y nosotros también intentamos extender todo esto... ...a todas las zonas de, de, de Málaga... ...ya nos gustaría pues... Est ...estar alumbrado... ...a mí me gustaría tener... Eh, ...y avenida principal... ...pues como la calle Lario... ...pero sé que es complicado... ...pero bueno, se está alumbrando... ...y se hace un esfuerzo... ...y yo creo pues que... Ese, ese espíritu y esa sensación de tener una Málaga de primera la intentamos trasladar a todos los, los barrios, que yo digo que cada día la inversión y el esfuerzo de este equipo de comer por los barrios es cada día mayor. La Málaga de primera, otro día hablamos de fútbol, que también sé que les gusta... Y, y, y no, ahí, yo soy del Churriano. Ah, bueno, ya está. República Independiente, ¿no? Yo Como decía de aquel, churriana. ¿no? Salvador Trujillo, Edil del de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, Buenas noches. Gracias. Jacobo gracias, Florido, gracias. Gracias. equipo de gobierno, se, se llevan demasiado bien. Yo voy a tener que no, buscar no, algún punto no. de confrontación. Tú sabes que si yo por me caracterizo, no me caracterizo porque eh, sea soy Guerrero en este, en este bueno, sentido. Eso que lo digan los demás. Eh, Jacobo Florido, gracias por estar con nosotros, por asomarse ambos a, a este mirador una semana más. Aquí les esperamos. Como esto es tan rotativo y como nos gusta que pasen por aquí pues prácticamente todos los componentes del, del Pleno Municipal, yo solo les digo esto de Feliz Navidad, Feliz Año y tal, por si acaso no nos vemos, que seguro que en alguna nos vemos. Seguro. Gracias a los dos. Gracias. gracias. A ustedes, eh, esperarles la próxima semana, emplazarles a que sigan en 7 Televisión y a que se asomen con nosotros.